El tema de hoy se titula Revolución Social, Historia y Profecías para hoy. Entonces, el tema de la revolución social es algo que no se puede negar, no se puede callar. Está últimamente muy informada las personas por medio de las redes sociales, por medio de también las noticias de los diferentes países, de todas las revoluciones sociales que se están presentando en diferentes países, por ejemplo, en Colombia. Ha estado bastante álgido este tema también. Sin embargo, todo tiene un comienzo. Vamos a ver en dónde ha comenzado la revolución realmente y como tal, cuál es el objetivo de estas revoluciones. Entonces, invitamos a nuestro panelista Alfredo Rubiano a que nos dirija a esta primera parte. Alfredo, bienvenido. Muy bien, Juancho, muchas gracias y buenas tardes una vez más. ¿Me permites compartir pantalla? Claro que sí, vamos a tratar este interesante tema, y no solamente interesante, sino que importante y muy sensible, y esperemos hacerlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Hay, hermanos, varios textos que nos llevan a colocar en contexto este interesante tema, y varios de ellos los encontramos en los evangelios. Y quiero compartirlos con ustedes esta tarde. Vamos a leer juntos, si pueden ustedes allí también ver, observar, lo que dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, el capítulo 18, el versículo 36. El evangelista escribe en varias oportunidades de este tema, y saqué estos dos textos porque son coincidentes. La palabra de Dios, respondió Jesús: "Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí." El evangelista también escribe en el capítulo 14, el versículo 30, que Jesús dice: "No hablaré ya más, ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí." Por lo consiguiente, la idea central de estos dos versículos consiste en que hay un usurpador en este planeta, un gobernante, y este gobernante es Satanás mismo, Lucifer en un principio, pero después se constituye en el adversario, Satanás, el diablo. El diablo, apreciados hermanos, por usurpación, se abroga el título de príncipe de este mundo. Algo así como pasó en Egipto, en el Imperio Egipcio, con los hicsos, que fueron los gobernantes extranjeros que invadieron Egipto y durante mucho tiempo gobernaron. Ahora, Satanás, hermanos, se hace el príncipe de esta tierra, y la palabra príncipe viene del principal, el más importante, el gobernante, digamos, entre comillas, absoluto de este planeta en rebelión. Ahora, cuando Jesús tiene su encuentro con el mismo Satanás en el desierto, que está registrado en la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el capítulo 8, el capítulo 4, los versículos 8 y 9, dice la Biblia: "Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares." Desde entonces, hermanos, Satanás ha ejercido ese poder autoritario en la tierra, la gobernación. Y obviamente en esa gobernación, pues tiene también sus administradores, que en gran medida son los gobernantes de esa tierra. Y ese espíritu de rebelión, ese espíritu de discordia, es transmitido a los hombres a través del pecado de generación en generación. Y tanto como gobernantes y súbditos en la tierra, se han constituido parte de ese reino. Ahora, la palabra del Señor a través de la pluma inspirada nos dice o nos informa que estos principios del príncipe del mal están siendo hoy también constituidos, vamos a decir, en esa carta de constitución del gobierno de Satanás. Note que la sierva del Señor, en Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, hablando de Ezequiel, el capítulo 28, que está en la carta 156 de 1897, Elena de Huay escribe, hablando de Ezequiel 28: "Los principios que Satanás puso en práctica en el cielo
son los mismos principios con los cuales actúa mediante agentes humanos en este mundo. Note que Satanás tiene sus agentes en esta tierra. Y después dice, cada imperio terrenal y las iglesias se han corrompido progresivamente por medio de esos principios de corrupción. Entonces notamos que hay un principio en el mundo instituido por Satanás y es un principio de corrupción. Y que a través de sus representantes ha venido minando el mundo y no solamente el mundo, sino dice también las iglesias a través de esos principios. Y dice la sierva del Señor, Satanás engaña y corrompe a todo el mundo desde el principio hasta el fin, poniendo en práctica esos principios. La última parte nos dice, él continúa con su mismo plan de acción, comenzando originalmente en el universo celestial, e infunde su energía en todo el mundo con su violencia, con la cual corrompió el mundo en los días de Noé. Entonces notamos, hermanos, cómo obviamente estamos en un planeta que no hace de la ley de Dios ni de los principios de Dios el fundamento de su gobierno ni de sus normas sociales. Ahora, la situación actual, hermanos, de la sociedad, porque de eso vamos a hablar, de la sociedad actual y de la sociedad que se ha venido desarrollando en este planeta, no es la mejor. En el libro de Isaías, el capítulo 59, se nos describe una circunstancia que se presentó en el pueblo de Israel, porque Isaías le está hablando en ese momento literalmente al pueblo de Israel, pero obviamente está describiendo también la condición del mundo. Y en Isaías 59 se describe una condición de un mundo caótico, un mundo en caos, en un caos terrible. Y estos versículos son muy interesantes porque pareciera que están describiendo lo que está pasando hoy. Dice la palabra de Dios, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Y el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. En otras palabras, tanto súbditos como gobernantes se han desviado de la palabra de Dios. Y las consecuencias se reflejan en el mundo que estamos viviendo ahora en casi todos los ámbitos de la sociedad. Y la sierva del Señor, ampliando un poquito este concepto de Isaías 59, ella escribe en este libro El Conflicto Inminente, la página 67, el párrafo 2, lo siguiente. Los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás, noten esto, hermanos, los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. ¿Saben, hermanos? Parece que estuviera leyendo un diario de hoy. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. La infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad en toda forma y grado debieran llamar la atención a todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Entonces los principios satánicos, hermanos, han introducido unas formas de gobierno y una sociedad realmente alejada de lo que Dios concibió originalmente para Adán y Eva. Y esto se refleja en el descontento de las personas y en el desatino de los gobernantes de las diferentes naciones de este planeta. Ahora, notamos sí, y por supuesto, un desmoronamiento, dice la sierva del Señor, de la estructura de la vida social. De eso estamos hablando, de por qué la sociedad está como está, por qué esa irrupción a través de espíritus quizás rebeldes o manejados por Satanás, pero propiciados también por leyes opresivas y malintencionadas, también auspiciadas por Satanás. El punto es, hermanos, que Satanás está detrás de todo esto.
La sierva del Señor dice en mente, carácter y personalidad, el tomo 2, la página 89. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas compuertas para que la iniquidad anegue el mundo. Ahora, la sierva del Señor dice, hay una solución a las injusticias sociales, a los desequilibrios que se ven en todo sentido y que llevan a encender las pasiones humanas. La sierva del Señor dice, Dios quería poner freno al amor excesivo a los bienes terrenales y al poder. El amor excesivo, la codicia, el amor al dinero y al poder han llevado a un mundo desequilibrado en varios aspectos, yo diría que en la mayoría. La acumulación de riquezas en manos de una clase y la pobreza y degradación de otra clase eran cosas que producían grandes males. La última parte de mente, carácter y personalidad dice, el poder desenfrenado de los ricos resultaría en monopolios y los pobres, aunque en todo sentido tuvieran tanto valor como aquellos a los ojos de Dios, serían considerados y tratados como inferiores a sus hermanos más afortunados. Esto, hermanos, propicia algo terrible y es el caos social. Y ese caos social propiciado por Satanás, hermanos, obviamente produce un descontento que es aprovechado por los poderosos de la tierra para manipular a las personas y llevarlas también de acuerdo a sus propósitos. ¿Saben? Esto de que se levantan las pasiones porque todo tiene una causa y un efecto está descrito acá en este libro, en el Ministerio de la Bondad, que también está en carácter, en mente, carácter y personalidad. En la página 182, hablando de lo que venimos relatando, dice, este tipo de gobierno y esta forma de hacerse las cosas crea un descontento. La sierva del Señor dice, al sentir la clase pobre esta opresión, se despertarían en ellas las pasiones. Y estas pasiones, hermanos, traen un resultado, dice la sierva del Señor. Habría un sentimiento de desesperación que tendería a desmoralizar la sociedad y a abrir la puerta de la violencia. El contexto, hermanos, que quiero dejar para mis amigos y hermanos esta tarde y es, Satanás es el que propicia el caos, Satanás estimula la creación de leyes opresivas y solapadamente y a hurtadillas, como dice el conflicto de los siglos, obra para corromper la sociedad desde el más alto nivel hasta el más bajo. Y después de que ha hecho este caos, ahora excita las pasiones humanas a través de ese descontento y genera entonces la violencia. La sierva del Señor dice en Eventos de los Últimos Días, la página 23, el párrafo 3. En cada tumulto hay ángeles malos, y noten otra vez aquí, que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. El punto es, apreciados hermanos, que mientras que estemos en este planeta Tierra, habrá insurrecciones y esas insurrecciones, sea cual sea la causa o la motivación, entendemos que está detrás el enemigo de Dios, puesto que los principios que él ha establecido están en pugna de la ley de Dios y mientras que estemos en este planeta Tierra vamos a ser testigos de este tipo de situaciones. Ahora, hay, por ejemplo, la historia de este hombre, se llama Mohamed Bouazizi. Él es un tunecino que murió en el año 2011. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque aparentemente, bueno, puede haber una causa justificada. Y no obstante, hermanos, aunque la causa pudo haber sido justificada y que determinó en lo que se llamó la primavera árabe, estábamos hablando, Juancho dice, bueno, estamos viendo cómo hay muchas protestas, hay muchas revoluciones, pero todo ello tiene una razón de ser. Por eso digo, no hay una causa sin su efecto. Satanás conoce la naturaleza humana, ha estudiado por largos años la psicología en el ser humano y explota todo aquello, explota las necesidades de los hombres para causar violencia y también un caos en la sociedad. Este hombre, voy a leer la experiencia, pero voy a enfocarlo desde el punto de vista de lo que debe hacer un cristiano. El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi llegó al límite. Vendedor de fruta tunecino de 26 años, eso está en toda la revista de hermanos de la época y en internet, estaba frustrado por no poder conseguir un mejor empleo. Además, estaba harto de que los policías corruptos le exigieran dinero. Esa mañana unos inspectores le confiscaron unas cajas de peras, plátanos y manzanas.
Cuando intentaron quitarle la báscula, se resistió y un policía le dio una bofetada. Este es un artículo. Humillado y furioso, Mohamed fue a quejarse a una oficina de gobierno cercana, pero nadie lo escuchó. Justo afuera del edificio gritó, ¿cómo esperan que me gane la vida? Entonces se roció líquido inflamable y se prendió fuego y murió casi 3 semanas después. Noten, hermanos, en el contexto que estoy hablando ahora. Satanás excita las pasiones humanas, estimula los desequilibrios sociales y económicos y utiliza todo aquello para crear ese caos, para encender la violencia y la animosidad entre las personas y llevar a revoluciones ya sea justificadas o no justificadas. El acto desesperado, que es lo que dice la sierva del Señor, las personas desesperadas toman resoluciones desesperadas. Causó un profundo impacto dentro y fuera de su país. Muchos ven su muerte como el detonante de la revolución que derribó al régimen de Túnez y los levantamientos que surgieron en otros países árabes que hoy se conoce como la primavera árabe. Ahora, hermanos, si hacemos un análisis desapasionado de este episodio, notamos cómo no hubo una actuación correcta de ninguno de los actores, ni de los gobiernos, ni de la sociedad, puesto que no sería la actuación de una persona que ha encontrado en Cristo su esperanza y su salvación y que es fortalecida en la fe de la palabra de Dios. Y lo que quiero decir, hermanos, es que seremos testigos de revoluciones malintencionadas o bien intencionadas con un buen propósito o un mal propósito, porque ahora hay protestas, por ejemplo, favoreciendo el aborto, que están abiertamente contra la palabra de Dios y contra la vida misma. Y no obstante, hermanos, todo eso tiene una razón de ser. Y se encuentra en que nosotros estamos bajo un gobierno satánico a nivel mundial. Y este gobierno satánico imperará, hermanos, hasta el día en que el Señor lo permita y venga por segunda vez. Noten que la sierva del Señor y la Biblia, hermanos, es clara. Dios quiso establecer un gobierno teocrático. Y ese es el modelo de gobierno que Dios finalmente establecerá en la tierra prometida. La sierva del Señor está hablando aquí de lo que pasó en Israel bajo el reinado del rey Josafat. Pero antes de hablar de eso, solamente son 2 párrafos finales que quiero compartir. Nos dice así la sierva del Señor. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces, consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios había dado. No tenían autoridad alguna para legislar. Esta era y continuaba siendo la condición, escuchen hermanos, qué interesante esto, impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que estudiaran al pueblo de Dios y para que dirigieran la ejecución de las leyes. Voy a obviar el segundo párrafo, pero el tercero sí no, porque es muy importante e interesante a propósito de lo que quiero compartir. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Pero el aumento de la población y la relación con otras naciones no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos y así se sacrificó en extenso grado su carácter santo y especial. Mis apreciados hermanos, no hay un gobierno hoy por hoy que esté dirigido por Dios, puesto que han abandonado el evangelio sencillo de Jesucristo y por supuesto han pisoteado la ley de Dios. Y estos 2 principios que han sido pisoteados son precisamente el origen de la rebelión de Satanás en el cielo. Cuando nosotros vamos, hermanos, al origen del pecado y entendemos los argumentos que esgrime Satanás en contra del orden establecido por Dios, Satanás dice, no, la ley de Dios es servir. Y Jesucristo no es el rey de este universo. Y eso mismo sigue aplicando hoy, hermanos. Y mientras que en los seres humanos estemos desalineados tanto de la ley de Dios y no aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, veremos no solamente insurrecciones, revoluciones y protestas, sino que la tierra será como Noé, en los días de Noé, y dice la palabra de Dios, estaba llena de violencia. Hay un párrafo interesante, hermanos, el último que quiero compartir a propósito. Está en Profetas y Reyes, página 143. ¿Cuál es el remedio para los males sociales? No son las protestas, porque estas, hermanos, generalmente son manipuladas, y por eso digo yo, puede ser bien intencionada, mal intencionada, con buenos propósitos o no, la solución no está allí, y mucho menos como cristianos. La sierva del Señor escribe en Profetas y Reyes, la página 143. Josafat
Está hablando ahora de Israel en su momento. Debió en gran parte su prosperidad como gobernante a estas sabias medidas tomadas para suplir las necesidades espirituales de sus súbditos. Y noten este párrafo en negrilla, hermanos y hermanas y amigos. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. En la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad a los hombres, pero es lo que no se quiere reconocer hoy. Las leyes, hermanos, de hoy son leyes humanas, creadas con propósitos humanos para exaltar el humanismo actual y que pulula en toda la sociedad. Si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida de cada hombre y mujer, y los corazones y las mentes fuesen sometidos a su poder refrenador, noten, hermanos, qué interesante esto. Los males que ahora existen en la vida nacional y social no hallarían cabida. De todo hogar emanaría una influencia que haría a los hombres y mujeres fuertes en percepción espiritual, en poder moral. Y así naciones e individuos serían colocados en un terreno ventajoso. Saben, hermanos, las insurrecciones de las cuales estamos siendo testigos hoy, las revoluciones y las protestas, tienen un instigador y es Lucifer. Debemos de pedirle al Señor sabiduría para poder permanecer en la línea correcta de parte de Jehová y no en las tendencias políticas que a veces pululan por doquier y que obviamente logran hacer nido en nuestro corazón. El Señor nos permita enfocarnos, hermanos, en ese centro que es Cristo y entender que a futuro vamos a tener un gobierno de acuerdo a lo que Dios quiere, en donde la base será la ley de Dios. Y obviamente el Señor Jesucristo será nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor los bendiga. Muchas gracias, Alfredito, por este importante tema. Vemos entonces cómo Satanás no solamente fue el creador de las rebeliones en el cielo, y ya lo hemos estudiado y lo hemos presentado, se presenta claramente en la Biblia, sino que también esas rebeliones son las que él incita en esta tierra. Y él traslada ese tipo de rebelión en contra del gobierno de Dios a esta tierra, y en esta tierra empieza también a ejercer su obra, ¿cierto? Queremos decirle a todas las personas, preguntarle a todas las personas desde qué país nos están observando, desde qué ciudad nos están observando, y si les gusta esta temática, qué más temáticas quisieran también estudiar. Los invitamos a que escriban entonces por el chat y así poder interactuar con ustedes. Vamos a ver ahora una señal importante de nuestro Salvador, Cristo Jesús, para este tiempo, para este momento. Es una señal que vamos a encontrar en la Biblia y que nuestro amigo José Vicente Huiza nos va a dirigir esta parte. Adelante, amigo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias, Juan, por la oportunidad. Me gustaría preguntar si están viendo mi presentación. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero poner de relieve es que es una realidad. Es algo que estamos viviendo ahora y lo estamos viendo no solamente aquí en nuestro país, sino que se está viviendo en diferentes países del mundo, en la región. Estamos aquí viendo en las fotografías las protestas de los chalecos amarillos en Francia, protestas aquí en Colombia, estamos viendo protestas en los Estados Unidos y Canadá, estamos viendo protestas por diferentes lugares. Hemos visto cómo han aumentado desde hace algunos años para acá estas iniciativas de la gente en las calles. Y esto no es algo que ocurriera como de manera corriente en el pasado, sino que de tiempo en tiempo, a través de los años, hemos visto cómo se incrementan estas situaciones, estas protestas, la crisis social que hay en el mundo, porque no solamente es la gente que está saliendo a las calles a protestar, sino que hay una crisis social que, como una bomba de tiempo, amenaza la estabilidad del mundo. Ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, mientras aquí se protesta por una cosa, en otros lugares del mundo están protestando por otra causa, pero es una tendencia general. Aquí en esta última fotografía vemos cómo en China, allí en Hong Kong, están protestando porque no quieren pertenecer a China, sino que quieren ser un país independiente.
Y así en cada lugar siempre habrá razones de un lado o del otro para protestar. Y esto es lo que nos tiene que abrir los ojos para darnos cuenta que esto no es una situación normal, sino que es atípico y algo está causando esto. Sin embargo, la profecía lo que nos abre los ojos, nos muestra a nosotros que estas cosas tienen que ocurrir, son señales del tiempo del fin y nos muestran cuando el pecado está llegando a su límite, cuando se está llenando la copa de la indignación del Señor. ¿Qué dice Dios al respecto? En Marcos 13:8 leemos así, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos y esto dice principio de dolores son estos. Ahora, cuando nosotros leemos estas palabras, inevitablemente nuestro pensamiento viene a la pregunta que hicieron los discípulos al Salvador: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la respuesta del Señor es precisamente esta. Ahora, Lucas 21:9 utiliza otra palabra para definir estos alborotos. Dice, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones o sediciones, dirá otra versión, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Es decir, estos acontecimientos tienen que ocurrir antes de que el Señor Jesús venga. Y cada señal de esta lo que nos indica es como un poste que cada día está más cerca el tiempo en que nuestro Salvador Jesús regresa. Así que para nosotros esto es muy significativo. Ahora, sin embargo, yo quisiera decir algo al respecto y añadir a lo que el hermano Alfredo nos estaba ilustrando. El Señor es claro en que su pueblo no tiene que entrar en cuestiones políticas, y sin entrar en este tema, porque al final vamos a verlo más ampliamente, solo quiero destacar unas tres pequeñas partes de esta página 406 de Obreros Evangélicos, y es esta, dice, los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y escuelas no tienen libertad de unirse para hacer públicos sus prejuicios en pro o en contra de hombres o medidas políticas. ¿Y por qué hago énfasis aquí en esto? Porque uno es que veamos la situación que ocurre a nuestro alrededor e interpretemos esos acontecimientos como cumplimiento profético, y otra es que tomemos posición con alguna de las partes. Entonces, nosotros no podemos ni siquiera expresarnos al respecto. Tenemos que callar, y esto no es de acuerdo a si tenemos un punto de vista o no, sino que aquí utiliza esta palabra, dice, no tienen libertad de unirse, y no podemos hacerlo, ya dice, porque al hacerlo excitan la mente de otros, induciendo a cada uno a defender su teoría favorita. Mi exhortación a través de este texto, o la exhortación del Señor que leemos aquí para todos, es no tenemos que alentar esos diálogos, ni por Facebook, ni por redes sociales de ninguna naturaleza, ni en presencia, ni en ausencia, porque también soy testigo que muchas veces en los grupos de redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, algunas expresiones exasperan estos sentimientos en otros y se tornan discusiones acaloradas sobre temas que a los cristianos no tienen por qué ocuparnos. Mi llamado es que en nombre del Señor Jesús sigamos este consejo y que mientras estamos hablando de esas cosas, mejor hablemos de la verdad presente. Entonces, luego más adelante dice, bueno, voy a dejar el párrafo de en medio porque con seguridad más adelante tendremos la oportunidad de que se nos explique más ampliamente el asunto de las cuestiones políticas y del voto. Sin embargo, voy a la parte final. No debemos comprometer los principios cediendo a las opiniones y prejuicios que hayamos albergado antes de unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. No importa si antes teníamos un punto de vista al respecto. Puede ser izquierda, derecha, de centro, de no sé, todos los lados. Sin embargo, esto debe terminar el día en que bajamos a las aguas del bautismo. Y no podemos expresar ninguna opinión al respecto, ni prejuicios. Entonces, esto compromete los principios del Evangelio. Y en la parte final dice así. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid.
obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. Aún ni siquiera se permitió que los cristianos expresaran su preferencia hacia uno u otro predicador del Evangelio. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Ante esto, el apóstol escribió, todos debiéramos decir, soy de Cristo. Ahora, me gustaría que consideráramos algo lógico de esta situación, ¿no? de esta amonestación, porque el Señor nos pone en guardia y sobre aviso sobre esto. Voy a citar algunas apartes de este libro, America's Secret Establishment, del autor Anthony Sutton, y él escribe una introducción sobre la orden de calavera y huesos. Es una orden masonería de los Estados Unidos muy famosa y donde participan hombres muy importantes de la política, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Y él escribe algunas cosas interesantes que nos deben a nosotros ilustrar por qué el Señor quiere que dejemos a un lado esas cuestiones de política. Entonces, voy a leer solamente algunas apartes para citar, ir a las partes más importantes de acuerdo al tema que estamos tratando hoy. Y él dice que también en el primer volumen argumentamos, dice que las operaciones de la orden, es decir, de la orden calavera y huesos, yo quisiera decir que esa es la misma manera como trabajan en todo el mundo las organizaciones secretas, y dice, deben verse y explicarse en términos del proceso dialéctico hegeliano. Sus operaciones no se pueden explicar en términos de ninguna otra filosofía, por tanto, la orden no puede describirse como de derecha o izquierda, secular o religiosa, marxista o capitalista. La orden dice, y sus objetivos son todos estos y ninguno de estos. Es decir, con respecto a esto, lo que quiere decir es, esto de derecha, de izquierda, de liberales, de conservadores, de como le llaman progresistas o como en los Estados Unidos, entonces tenemos a los republicanos y los demócratas o como quiera que se llamen en cada país del mundo. Estas son solamente expresiones que aplican para la gente común, es decir, para el público en general. Pero al interior, estos movimientos no se reconocen ni de derecha ni de izquierda, no tienen ninguna afiliación ni religiosa ni política, sino que están por encima de esto y dice, y más allá de todo esto. En la filosofía hegeliana, dice, el conflicto de la derecha política y la izquierda política, o tesis y antítesis en términos hegelianos, es esencial para el avance de la historia y el cambio histórico mismo. El conflicto entre tesis y antítesis produce una síntesis, es decir, una nueva situación histórica. Entonces, vamos a ver cómo nos explica este autor esta filosofía que utilizan las élites mundiales y en cada país los dirigentes que realmente son quienes gobiernan. Entonces, decía el presidente Woodrow Wilson, citado aquí por este autor, dice que algunos de los hombres más importantes de Estados Unidos en los campos del comercio y la manufactura saben que hay un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan omnipresente, que es mejor que no hablen más allá de su aliento cuando hablan condenándolo. Es decir, tienen que hablar muy pasito si van a hablar de ese poder, porque detrás de las escenas de la realidad que vivimos, entonces hay un poder que lo controla todo. Y ese poder, como nos explicaba el hermano Alfredo, es el poder de Satanás, pero especialmente en la cabeza de algunos hombres y de organizaciones secretas muy poderosas que controlan el poder en cada país del mundo. Continúa hablando este autor así, dice, esta serie sostiene que la situación mundial actual ha sido deliberadamente creada por este poder elitista, más o menos por la manipulación de elementos de derecha o izquierda. Sostenemos que la más poderosa de todas las élites mundiales ha desarrollado durante los últimos 100 años, más o menos, elementos tanto de derecha como de izquierda para producir un nuevo orden mundial. Y él utiliza este término, conflicto controlado. Dice, no hay duda de que el llamado establishment, o establecimiento en los Estados Unidos, utiliza el conflicto controlado, la práctica de gestionar la crisis para lograr un resultado favorable, es decir, favorable a la élite. Es admitido libremente
en la literatura de, por ejemplo, la Comisión Trilateral. Además, no hay duda de que las decisiones de guerra y de la paz las hacen unos pocos en la élite y no la mayoría en el proceso de votación a través de un referendo político. Este volumen explora algunas de las principales decisiones de conflicto tomadas por unos pocos en la orden y la forma en que situaciones de derecha e izquierda han sido creadas deliberadamente y luego colocadas en un modo de conflicto para provocar una síntesis. Bueno, voy a hacer un poco de explicación al respecto aquí. Entonces, se trata de colocar a la mitad de la población de un lado y la mitad de la población del otro lado, una gran parte de un lado y una gran parte del otro lado, y enfrentarlos. Y ahora de ese choque, de ese roce continuo, entonces saldrá ni lo uno ni lo otro, sino que saldrá una nueva realidad, una nueva historia. Entonces continúa diciendo, de este sistema de filosofía hegeliana surge la dialéctica histórica, es decir, que todos los acontecimientos históricos emergen de un conflicto entre fuerzas opuestas. Estos eventos emergentes están por encima y son diferentes de los eventos conflictivos. Cualquier idea o implementación de una idea puede verse como tesis. Esta tesis fomentará la aparición de fuerzas opuestas, conocidas como antítesis. El resultado final no será ni tesis ni antítesis, sino una síntesis de las dos fuerzas en conflicto. Eso es lo que dice esta filosofía. Ahora, en la realidad, dice Karl Marx en Das Kapital planteó el capitalismo como tesis y el comunismo como antítesis, que ha sido completamente ignorado por los historiadores, incluidos los marxistas, es que cualquier choque entre estas fuerzas no puede conducir a una sociedad que es capitalista o comunista, pero que debe conducir a una sociedad caracterizada por una síntesis de las dos fuerzas en conflicto. El choque de opuestos debe, en el sistema hegeliano, producir una sociedad que no sea ni capitalista ni comunista. Además, en el esquema hegeliano de acontecimientos, esta nueva síntesis reflejará el concepto de Estado como Dios, y el individuo totalmente subordinado a un Estado todopoderoso. Entonces, ese nuevo orden mundial, ese gobierno que echa por tierra la ley de Dios, los principios de la ley de Dios, que impondrá una ley dominicana en el mundo, se está construyendo a través de esa lucha entre derecha e izquierda en el mundo entero. Y lo que se va a producir es lo que aparentemente podría ser una solución, pero que a nosotros, como pueblo de Dios, y sabemos por la profecía, nos vendrá por ese medio la persecución. Será cortado nuestros derechos de conciencia. Ahora, escriben ellos, dice, ¿cuál es entonces la función de un parlamento o un congreso para los hegelianos? Estas instituciones son simplemente para permitir a los individuos sentir que las opiniones tienen algún valor, y permitir que un gobierno se aproveche de cualquier conocimiento que el parroquiano, bueno, la persona del común puede demostrar accidentalmente. Es decir, hacerle sentir que su opinión tiene algún valor. Ahora, ¿qué decía el propio Hegel? Dice, en virtud de esta participación, la libertad subjetiva y la vanidad con su opinión general, los individuos pueden mostrarse palpablemente eficaces y disfrutan de la satisfacción de sentir que cuentan para algo. Es decir, se trata solo de hacerles sentir como que son importantes, como que realmente tienen algo que elegir en la historia que se está desarrollando, pero en realidad son otras personas las que están produciendo internamente las leyes, están internamente manipulando los dos lados para producir un resultado que convenga a las políticas o a los proyectos de ellos. En otras palabras, hay personas que manipulan a un lado de la moneda, es decir, a la derecha, hay personas que manipulan del otro lado de la izquierda. Estas personas tienen un objetivo común y ahora ponen y enfrentan a la sociedad, y lo peor de todo, enfrentan a uno de los cristianos en una lucha de ideas, sabiendo que detrás de eso realmente lo que van a terminar imponiendo es el plan que ellos han trazado, y que en este caso es un plan de cortar la libertad de conciencia de todos los seres humanos, y es un plan de establecer el reino de Satanás en este mundo. Para terminar, solamente quiero dejar esta ilustración. Nosotros no podemos ser ni de derecha ni de izquierda, porque tanto de derecha como de izquierda, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, vamos en la dirección incorrecta. Siempre iremos haciendo o cumpliendo la voluntad de esas personas que Satanás utiliza como instrumentos en este mundo. Nosotros debemos ser de Cristo, nuestra mirada debe estar siempre hacia arriba,
Los cristianos debemos hablar de Cristo, de su palabra. Necesitamos enfocarnos en las cosas del cielo, porque Jesús está pronto a venir. Y la crisis social que vemos ahora es solamente una de las señales de que esto pronto ocurrirá. El Señor nos previene para que no caigamos en esa trampa de estar opinando, ni tampoco estar poniendo nuestro pensamiento ni en un lado ni en el otro, porque los dos lados son manipulados por las mismas élites de este mundo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Vicentico, por este importante tema. Analicemos varias cosas con respecto a eso, y es que realmente Satanás es el que quiere que nosotros como cristianos estemos involucrados en todo este tipo de elementos, de contextos, de política, ¿cierto? Porque esa es la forma de desviar al cristiano, como decía nuestro panelista José Vicente. Y es interesante que no solamente él como tal está detrás de todas estas revoluciones, de todas estas protestas, sino que también tiene algunas personas, o podríamos decir así, grupos que están detrás de ello. Vamos a invitar a nuestro panelista entonces, Freddy Yepes, a que nos dirijan esta siguiente parte. Y también hay unas preguntas muy interesantes que vamos a resolver ahora al final de las participaciones de los panelistas. Entonces, vamos a esperar hasta el final y vamos a resolver las preguntas que estamos haciendo en el chat. Adelante, Freddy. Juan David, muchas gracias. Voy a compartir pantalla de una vez porque sé que el tiempo es corto. Me pregunto si se logra captar bien la imagen y lo que estamos hablando. Muy bien. Ok, listo. Entonces, vamos con la ayuda del Señor a desenmarañar un poco quién está detrás de todo esto. Lo primero que quiero traer es lo que dice la palabra del Señor, porque se trata de que esto se base más en la palabra del Señor y en el espíritu de profecía más que cualquier otra cosa, y que la historia sea la que compruebe si la palabra del Señor se cumplió o no. Es, hablando de Satanás, el libro de Isaías, el profeta Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, ¿quién se encarga de debilitar las naciones? Satanás. Mire bien, se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Entonces, número uno, debilitaba las naciones. Número dos, que trastornaba los reinos. Y se cumple exactamente en Satanás. Dice que puso el mundo como un desierto. Eso lo estamos viendo. Que asoló sus ciudades. Lo estamos viendo. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Y escuche bien: no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces, ese ha sido el papel de Satanás. El espíritu de profecía, conflicto de los siglos, cuando habla de Satanás durante su desierto en el milenio, cuando él puede meditar en la obra que hizo, mire la narración tan exacta que hace la pluma inspirada de este hombre. Satanás echa una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados. La enemistad del hombre para con sus semejantes, la terrible destrucción de las vidas, el ascenso y la caída de los reinos, el derrocamiento de tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones, todos son patrocinadas por Satanás, sin lugar a dudas. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en degradación siempre mayor. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Hermanos, a diferencia de esto, Jesús hizo una obra muy diferente. Cuando Juan mandó a preguntar a Jesús que si verdaderamente él era el Mesías, simplemente le recordó la historia de Elías el Tisbista, cuando estuvo huyendo de la reina, se me olvida el nombre, y entonces dice que él, cuando estaba huyendo, estuvo en una montaña, y escuche bien, a Juan le fue revelada la misma verdad que fuera presentada a Elías en el desierto, cuando sintió un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová,
mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, Dios habló al profeta mediante una queda vocecita pequeña. Así había de hacer Jesús su obra, no con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. Entonces vemos el contraste entre la obra de Satanás y la obra de Jesús. La obra de Satanás, incitar a los hombres, y la obra de Jesús, de un modo muy diferente, trabajar en el corazón de las personas. Profetas y Reyes 3:93-3:94. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Escuchen bien, en nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder a su venida. Y escuchen bien, y oiréis de guerra y rumores de guerra. En verde, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Entonces vamos a comprobar a través de la palabra profética de la Biblia cómo esto que Jesús anunció hace 2000 años se está cumpliendo con exactitud, no solamente las pestes, las pandemias, sino también los levantamientos. Y vamos a ir al original, al griego, porque debemos de hablar con base en la palabra del Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a ver la descripción de la palabra levantar, vamos a ver la descripción de la palabra nación y vamos a ver la descripción de la palabra reino, todos con base en el griego. Miremos. Levantará, viene del griego ageiro, probablemente similar a la base griego 58. Estamos hablando de la concordancia Strong, la más utilizada por todos nosotros. Ageiro, levantará, despertar, levantar, levantarse, enderezar, levantar, despertar, resucitar. Nos dice que posiblemente la base es griego 58. Vamos a ir a griego 58 y dice agora, que viene también de ageiro. Y escuche bien qué interesante. Propiamente la plaza del pueblo como lugar de distracción pública, por implicación, mercado o vía pública, calle, foro o plaza. Quiere decir que este levantarse, este levantará, viene de una plaza, de la plaza de un pueblo. Y normalmente todas las revoluciones, las manifestaciones se presentan dentro de una plaza. Simplemente estamos hablando del ámbito profético que Jesús habló como una de las señales hace más de 2000 años. Vamos a ver que hay diferencia entre nación y reino. Nación, del griego, etnos, probablemente también con base 1486, es decir, buscamos la referencia en el número. ¿Qué quiere decir etnos? Dice como raza, como el mismo hábito, como tribu, y vamos a ir a la referencia que nos dan del griego 1486, exo. Dice del verbo primario ser usado por hábito o convencionalismo, neutro, participio perfecto. Note, acostumbrar o costumbres. Entonces, se levantará nación contra nación, es decir, personas de diferentes hábitos, de diferentes tendencias, de diferentes costumbres. Satanás provoca eso en los hombres. Y otra cosa muy diferente es el levantarse de los reinos. Vamos a ir a reino, Basileia, que dice probablemente realeza, abstractamente reinar, gobernar o concretamente campo o ámbito. Entonces, una cosa es el levantarse de las naciones y otra cosa es el levantarse de los reinos contra los reinos. Entonces, dentro de las naciones vemos gente, puede ser gente de un mismo país, simplemente que se toma, por ejemplo, minorías étnicas, minorías sexuales, como vemos que están siendo utilizadas, para que los magnates, los grandes, como han dicho nuestros hermanos, utilicen esto, pero obviamente quien está detrás de todo esto es Satanás. Me gusta lo que dice Marcos, interesante que lo estamos estudiando en nuestra escuela sabática, dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares, y escuche bien, y habrá hambres y alborotos. La palabra que utiliza el evangelista Marco es alborotos, y vamos a ver también la raíz griega. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribe en griego y no en hebreo. Alborotos, taraje, del femenino, dice disturbio, agitación, o de una chusma, sedición, movimiento, alboroto. Y nos da también otra relación con tarazo, de taraje.
y dice remover o agitar, agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. Cosas que comprobamos a través de la Biblia se están cumpliendo y es la palabra profética que Jesús nos había dicho hace 2000 años. La pregunta es, ¿qué relación tiene lo que hoy estamos viviendo con la Revolución Francesa y quién realmente está detrás de todo esto y por qué esto viene a Colombia? Vamos a ver. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos muestra la misma bestia que se presenta en el libro de Daniel en el capítulo 7. Nos habla que esta bestia viene sobre el mar, pueblos, muchedumbres, naciones, sabemos que es Europa y más exactamente Roma. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montañas entre las cuales se encuentra asentada Roma. Y dice que esa bestia tenía la semejanza de leopardo, oso y león. Las mismas 3 primeras bestias de Daniel 7. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bestia espantosa y terrible simplemente amalgama o une todo ese paganismo, toda esa malignidad que Satanás ha infundido a través de estos imperios paganos y viene como un poder. Recuerde usted que las bestias son un poder. Y dice Apocalipsis 13:12, el dragón Satanás también le da grande autoridad, su poder y su trono y grande autoridad, y también lo podemos aplicar como que el imperio romano se convierte en un imperio papal. Y esto lo vemos más detalladamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, verso 3 y 6, y dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, que quiere decir iglesia, sentada sobre una bestia escarlata. Ustedes saben bien que quien gobierna a un caballo es quien lo está montando. Quiere decir esto, que una mujer, una iglesia, está gobernando a esta bestia de 7 cabezas que es Roma. Entonces, para que podamos entender de dónde viene esto. Entonces entramos al siglo XVI y este hombre, Martín Lutero, da un golpe mortal a Roma, hace un cisma dentro de la iglesia y este hombre hace la reforma. Y después de la reforma vienen muchas iglesias protestantes, pero obviamente la iglesia no se iba a quedar quieta y también Satanás emplea a otro hombre para que haga la contrarreforma. Ignacio de Loyola, del cual hemos hablado mucho, fundador de los jesuitas. Pero simplemente me quiero remitir al espíritu de profecía lo que dice de la Iglesia Católica y en este caso de los jesuitas. Pasados los primeros triunfos de la reforma de Martín Lutero, entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenía más preocupación que la de extender su poderío. Sigue diciendo, para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Sigue diciendo, era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la iglesia. Y escuche bien, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Entonces podemos ver quién es realmente, humanamente, institucionalmente, quién está detrás de todo esto. Este hombre que ustedes ven acá se llama Lorenzo Ricci. Este hombre, el primero de mayo del año 1776, se une con otro corrupto llamado Adam Weishaupt para formar la Orden de los Iluminados de Baviera, más conocido como los Illuminatis. Esto que estamos diciendo se puede comprobar aún dentro de la misma enciclopedia católica. Se une con este hombre Adam Weishaupt. Este hombre queda sin padre, huérfano, dice que su padrino, un tío, le confía la educación al grupo más poderoso de la época, los jesuitas. Y mire bien lo que dice en amarillo, conocidos por sus métodos subversivos y tendencias conspirativas, la Compañía de Jesús tenía una fortaleza en la política de Baviera y en el sistema educativo en Alemania. Este hombre es el que crea el Novus Ordo Seclorum, nuevo orden mundial, que sale en el billete de dólar, que ha permeado a las naciones, que las ha infiltrado, y estos dos hombres
con el amparo de los iluminados de Baviera y en el caso más exacto, de la orden de la Compañía de Jesús, más conocido como los jesuitas, son los que comienzan a infiltrar al mundo. Hay una mujer que hace muchos años atrás, hace más de un siglo atrás, escribió un libro muy interesante, Oculta Teocracia o Teocracia Oculta. Esta mujer se llama Lady Cudburn y ella habla de cuáles fueron los principios con los cuales nació la Orden de los Iluminados de Baviera. Note, primero, la destrucción del cristianismo y de todos los gobiernos monárquicos. Número dos, la destrucción de las naciones como tal en favor del universalismo e internacionalismo. Es decir, que las fronteras tienen que desaparecer, lo mismo que hoy en día estamos mirando. La destrucción del cristianismo cumplidamente se está llevando a cabo y de todos los gobiernos y monarquías. Tercero, destruir el amor leal al patriotismo, considerándolo como para mentes estrecha, entonces no patriotismo. Y finalmente dice, incompatible esto del patriotismo, incompatible el grito de hermandad universal. Número cuatro, la abolición de los vínculos familiares y del matrimonio por medio de la corrupción sistemática, lo estamos viendo, y se escribió este libro hace más de 100 años atrás. Y finalmente, la supresión de los derechos de herencia y propiedad. Interesante. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de la Revolución Francesa, siempre van a ver un elemento interesante. Siempre van a ver la pirámide, el ojo que todo lo ve, para que podamos darnos cuenta que son los Illuminati, los Iluminados de Baviera, los que estuvieron detrás de todo este movimiento que trajo mucha muerte. Los libros de la historia también nos comprueban que este hombre, Adam Weishaupt, fue el hombre de la ala más radical dentro de la Revolución Francesa, que fueron los jacobinos. Y así lo demuestran diferentes nombres, libros en la historia. Y este es el lugar donde se reunían los jesuitas, en este caso los Iluminados de Baviera, con los burgueses, que fueron los estudiantes, maestros, que fueron los que fueron lavados en su cerebro para hacer esta revolución en Francia. Y esta revolución en Francia, obviamente, es la madre de todas las revoluciones, no fue una revolución pacífica, y de ahí podemos ver cómo vienen todas las revoluciones en los diferentes países, y en este caso, hablando de nuestro continente. Y es interesante porque usted puede ver lo que pasó en Ecuador, en Chile, en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, y siempre va a haber una bendición de la Iglesia Católica en todo lo que está pasando. Lo puede buscar en las noticias de Chile, de cualquier país, y hasta que finalmente también llegó a Colombia. Alza tus ojos, la página 332 nos dice, ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Por eso la necesidad de salir de las ciudades. Esta revista, hemos hablado mucho de Economics, es necesario hablar de ella porque los dueños de esta revista son una familia llamada la familia Rothschild, banqueros, pero cuando usted va al siglo XVI, en el año 1500 y algo, encuentra hablar del primer hombre Rothschild, se llama Nathan, y este hombre Nathan se ve que es el que maneja los recursos de la Iglesia Católica, y ellos a su vez han permeado todos los países infiltrando diferentes capitales que provienen de la Iglesia Católica, y por eso hoy día podemos ver la concentración de los monopolios y del dinero. Todos son de la Iglesia Católica y provienen de la Iglesia Católica. Por eso casi todas las noticias, cuando usted las ve, todas son iguales, la pandemia, hablar ahora en contra de los que se van a oponer a las vacunas y todo esto. Todo es dirigido por ellos y todo el dinero proviene de ellos. Quiero mostrar dos imágenes interesantes de la revista. Aquí está la primera, y la encierro en un círculo. Es una torre, pero es interesante porque esa torre tiene las 95 tesis de Martín Lutero y tiene una cruz, y podemos seguir viendo lo que se deriva de allí. Y luego se nos muestra a dos grupos mostrados como si estuvieran divididos, y esto fue planeado hace muchos años atrás y es lo que hoy día estamos viendo. Y hay un rayo que está cayendo, partiendo la torre, y sabemos que el rayo representa a Satanás porque Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Entonces, esto lo está promoviendo Satanás. Aún dentro de la misma iglesia se está cayendo en ese juego. Cuando vemos que es el enemigo quien pone dos grupos para que sean manipulados y para que se enfrenten.
Entonces, todo esto viene dirigido por el enemigo, pero no solamente esto, hay otra imagen muy interesante que acabo de encerrar en un círculo y la voy a ampliar, y este se llama el ermitaño, y el ermitaño tiene una lámpara guiando a una multitud de ciegos que se presentan con banderas protestando. Voy a terminar con tres párrafos del espíritu de profecía para entender cuál es nuestra posición. Primero, bienaventurados los pacificadores, la paz de Cristo nace de la verdad, está en armonía con Dios, el mundo está en enemistad con la ley de Dios, los pecadores están en enemistad con su Hacedor y como resultado están en enemistad unos con otros, pero el salmista declara, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Número 2. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Y número 3, no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios. En esto consiste el único poder capaz de elevar a la humanidad, y el agente humano que ha de cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la palabra del Señor. Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias a ti, Fredicito, por este importante tema. Analicemos varios aspectos importantes, y es que no solamente Satanás es el que instiga estas revoluciones, sino que también tiene personas en esta tierra que son las encargadas de, por decir así, de echarle más leña al fuego. Y son las encargadas de incitar a las masas, a las personas, a que salgan, a que protesten también. Y es importante que es lo que se ha presentado en todos los países donde se han presentado revoluciones, valga la redundancia. Analicemos que no solamente las revoluciones son históricas, sino que también hay revoluciones proféticas. Y en el tiempo del fin también ha de haber una revolución muy interesante. Vamos a ver esto con nuestro panelista César Martínez y cuál es la posición del pueblo de Dios en este tiempo final. Adelante, César. Gracias, Juan. Voy a compartir pantalla para dar este aporte final con mis hermanos. Entonces, mis amigos panelistas han compartido ya este texto de Lucas, capítulo 21, verso 25 en adelante. Vamos a compartirlo nuevamente aquí. Dice Lucas que habría señales en el sol, la luna, las estrellas, angustia en las naciones, y eso es lo que estamos desarrollando en este tema, cómo esta angustia se ha ido intensificando con el paso del tiempo. Angustia en las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Eso usted lo puede tomar literalmente, ¿no? Pero también puede tomarse simbólicamente como las naciones se van a ver angustiosas por el rugido, porque pues obviamente mar y olas son símbolo también de pueblos, naciones, muchedumbres que se aglomeran, y la gente se va a angustiar por esto, ¿no? Y como nuestro hermano Freddy hablaba acerca de los tumultos en la plaza pública, cómo esto estaba profetizado aún en la forma de escritura griega de los evangelistas cuando escribieron sus libros.
En el verso 26 se usa la palabra desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Entonces, esa palabra desfallecer, cuando uno la mira en el hebreo, es apopsuco. Y esa palabra, pues, ha sido traducida en muchas versiones bíblicas de diferentes maneras, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cuáles han sido esas diferentes traducciones. Y la mayoría de las versiones bíblicas han optado por usar esa expresión de, por usar esa acepción que es exhalar, expiar, morir, y por eso la mayoría de versiones usa sinónimos como desmayar, como de naciones que están a punto de morir, viendo todo el tumulto y las controversias entre los seres humanos que se van a levantar en el fin del tiempo. También hay una acepción de esta palabra popsuco, que sería refrescar, enfriar o enfriarse, que hay algunas otras versiones que usan esa palabra. Si se usa, entonces, ¿cómo que realmente qué fue lo que Lucas quiso decir con esa expresión, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación? Bueno, esa palabra, en otros versos, no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero se aplica a otros versículos, a otros textos proféticos, y popsuco tiene otros sinónimos en griego, popsukumai, sukos, y siempre se refiere al amor que se va a enfriar en el fin del tiempo a causa de los tumultos, a causa de todo lo que está pasando, de los alborotos, como decía Marcos, el Evangelio de Marcos. Y eso llevará finalmente a algo psicológicamente, o sea, habrán procesos psicológicos en el fin del tiempo, deterioros, niveles patológicos que ocurrirán en los seres humanos al ver todas las cosas que están sucediendo. Y noten que la forma como Lucas lo menciona, porque comienza a hablar de primero de angustia, él dice, en la tierra habrá angustia de las gentes. Luego, él usa otra expresión, que después de esa angustia de las gentes, la gente quedará confundida. Y finalmente, a causa de esa confusión, habrá un desfallecimiento. Pero, como decía, en otras versiones, en vez de usar desfallecimiento, usa la expresión, habrá una frialdad, finalmente. Entonces, cuando uno mira esas tres expresiones psicológicamente, uno se analiza. Angustia se refiere a todo lo que tiene que ver con neurosis, trastornos emocionales. La confusión siempre tiene que ver con estados fronterizos, borderline, es decir, alteraciones entre emocionales y mentales. Y la palabra desfallecimiento o la palabra frialdad siempre corresponde a las perturbaciones del pensamiento o la psicosis. O sea, en el fin del tiempo, Lucas nos está llevando a entender que estos alborotos y estas cuestiones de las huelgas y todos los tumultos, las turbas sociales que se están levantando en diferentes países, como nuestros amigos han desarrollado, son sinónimo finalmente de la frialdad que va a ocurrir por causa de la angustia y la confusión que se ha mencionado anteriormente, a la que han llevado los gobiernos y los políticos de este mundo, que quieren el control de la sociedad realmente, ¿sí? Y por eso Lucas dice, por el temor, o sea, va a haber una frialdad por el temor y la expectación de las cosas que van a sobrevenir, por las cosas como se desarrollan, como se llevan a cabo. Entonces, hermanos, amigos y amigos, creo que realmente estamos en esta crisis final de la historia, y nosotros como pueblo tenemos un deber. Si vamos a participar en este caos social, en este problema psicológico que va a haber en el mundo, o Dios quiere ayudarnos a tener paz en nuestro corazón en medio de esta confusión. Habacuc, por ejemplo, quejándose de la injusticia en el fin del tiempo, aunque estas palabras son de su tiempo, pero son proféticas para hoy. Quiero compartirlas con ustedes. Miren, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que yo vea toda esta molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío siempre termina asediando al justo y por eso sale torcida la justicia. Y yo pienso que estas palabras son muy proféticas, ¿no, amigos? Porque realmente es lo que estamos viendo, cómo la violencia se está levantando y la injusticia se está levantando en este mundo, y el justo es el que finalmente termina sufriendo, porque tarde que temprano las profecías nos muestran que en la misma forma de modus operandi que se lleva en las diferentes ciudades,
para control de la sociedad será usado también para control del pueblo del Señor. Entonces, ¿cuántos de ustedes vieron el video de George Floyd? Me imagino que muchos de los amigos que nos están escuchando lo vieron. Y yo cuando lo vi, yo la verdad me quedé muy chocado y triste porque es la forma como brutalmente se ha asesinado a muchas personas injustamente en este mundo. Pero también se me vino a mi mente la pregunta, ¿será esta la forma en que el verdadero pueblo de Dios será tratado finalmente? Sin piedad, insensibilidad durante la crisis final que está profetizada cuando se ha odiado el pueblo del Señor, cuando se ha despreciado por todos. Yo pienso que esto que se levantó en Estados Unidos y replicó en otros continentes a nivel mundial, es un llamado para hacernos entender que eso es lo que se espera para el pueblo del Señor finalmente. Y el espíritu de profecía, hablando acerca de lo que hace Satanás ahora, dice, mientras los hombres están durmiendo, Satanás está arreglando activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Y yo creo que vamos para allá, apreciados amigos. Todos estos alborotos que se están levantando son una señal que nos muestra que tarde que temprano para el pueblo de Dios no habrá ni misericordia ni justicia también, porque estos alborotos no van a acabar. Nosotros estamos profetizados por la Biblia, por la inspiración de la profeta del último tiempo, que esto va a ir de mal en peor. Y así que nosotros tenemos que prepararnos ahora. En Patriarcas y Profetas también hay una declaración muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice, la prensa abunda en noticias, asesinatos, crímenes ejecutados a sangre fría y sin causa, que parecería que todo instinto de humanidad se hubiera desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y de desolación. Así que estamos esperando que esto se recrudezca cada vez más, y esto apenas son el principio de los dolores. Así que las preguntas que como pueblo debemos hacer, o personas que tememos de Dios, leemos la Biblia, es, ¿vemos atrocidades que se han vuelto tan comunes que apenas las notamos? Esa es una pregunta muy importante para analizar. ¿Sientes el odio, sientes tú la ira en estas manifestaciones que hemos visto, en estos alborotos? Yo creo que sí. ¿Se intensificará más allá de nuestra capacidad de comprensión? Esperamos que sí, porque la profecía lo anuncia. Y la pregunta para nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para cuando eso suceda? ¿Nos estamos preparando realmente? Yo pienso que como pueblo del Señor no debiéramos colocarnos, ni nuestro mensaje también debiéramos colocarlo, donde se mezcle con estos alborotos y estos asuntos que están ocurriendo, ni con la política, ni con la lucha por la justicia social, porque realmente esto irá de mal en peor. Y sabemos que no habrá una solución humana a la injusticia, apreciados amigos, hermanos, porque el corazón de los hombres seguirá siendo carnal, y solamente para que el corazón deje de ser carnal necesita un poder externo divino, y el ser humano no está preparado para recibirlo. Así que se nos ha advertido que no manchemos nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos hoy? El triple mensaje angélico. Y ese triple mensaje angélico, el tercer mensaje angélico, uno de esos tres mensajes es salir de Babilonia, de su confusión, de su alboroto, y no vincularnos con movimientos políticos que tiendan a generar un espíritu de controversia a nuestro alrededor. Ahora, por ejemplo, les traigo un ejemplo. Cuando las mujeres lucharon por el voto y lucharon por cambiar su vestido, que ustedes saben que ese voto y esa lucha por la supremacía femenina y el cambio de vestido por el pantalón para vestir igual que el hombre, pues muchos adventistas en los tiempos de la hermana White quisieron unirse a ellos, porque muchas de estas mujeres y de los que se unían eran vegetarianos, y la iglesia adopta también un estilo vegetariano. Entonces, aunque estos grupos por el voto de la mujer, la supremacía de la mujer, los derechos iguales de la mujer eran buenos en parte, tenían cosas objetables. Y yo traigo ese ejemplo aquí porque hay un texto de la hermana White donde ella dice así: los que se sienten llamados a unirse al movimiento en favor de los derechos de las mujeres
y la así llamada reforma del vestido, sería mejor que cortaran su conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña al uno no puede estar en armonía con el otro. Las escrituras hablan con claridad acerca de las relaciones y los derechos de los hombres y las mujeres. Es decir, aunque el voto por la mujer, los derechos iguales a la mujer eran en cierto sentido buenos, estaban siendo usados por espiritistas. En ese tiempo los espiritistas se estaban uniendo a esos grupos y de estilo vegetariano también. Entonces muchos adventistas hacían lo mismo que porque eran de estilo vegetariano. Pero no, entonces la hermana va muy clara al decir aquí en este texto que sería mejor que los que quieran unirse en esos movimientos también corten entonces su conexión con el mensaje del tercer ángel, porque es que el mensaje del tercer ángel no está unido a esto. Entonces, obvio, la Biblia es muy clara con respecto a los derechos, tanto de los hombres de color, hombres blancos, los derechos de las mujeres, eso es muy claro en el cristianismo, y no tenemos necesidad de unirnos en movimientos donde en cierto sentido cuando nos unimos a esos movimientos también se unen otras personas, otros grupos que son contrarios a los principios bíblicos, y muchos dirán entonces los adventistas se pueden unir a esos grupos, no tiene nada de malo, ¿ok? Así que el movimiento por el sufragio femenino fue un movimiento muy político y muchos adventistas se unieron, pero aquí está el texto de la hermana White donde hablaba acerca de que si se querían unir, entonces deberían romper su relación con el tercer mensaje angélico. Más abajo dice, los espiritistas, en una extensión considerable, han adoptado este estilo de vestir. Los adventistas, que creen en la restauración de los dones con frecuencia, son confundidos con los espiritistas. Si adoptan esta vestimenta, su influencia estará muerta. La gente los catalogará en el mismo nivel que los espiritistas y rehusará escucharles. Entonces, esta misma experiencia de los derechos de las mujeres lo aplicamos a los alborotos que han habido en estos meses, agosto, julio, agosto, septiembre, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Realmente, el Black Lives Matter, que significa la vida de los negros importa o también es importante, es un movimiento que tiene buenos objetivos, cuando usted lo ve desde el punto de vista cercano, pero si tú vas a profundidad, tiene muchas cuestiones problemáticas objetables para un cristiano adventista. Hay muchos adventistas que se han unido en Estados Unidos a Black Lives Matter y los han defendido grandemente, aún en las iglesias adventistas. Su ideología, su doctrina, pero yo pienso que eso es equivocado, está equivocado en muchas formas. Porque al unirnos a estos movimientos también estaríamos aceptando su ideología o lo que enseñan realmente o lo que promueven realmente. Y cuando tú analizas, por ejemplo, si tú vas a la página web de Black Lives Matter y estudias o analizas la introducción, realmente ellos reconocen que quieren promover la ideología gay y oponerse a la brutalidad policial o que no exista la policía ya realmente. Y su objetivo más es por la ideología gay y la parte transgénero. Aquí ustedes lo están viendo en una de las noticias de ABC News del 21 de junio, donde estas tres mujeres reconocen que ellas desean colocar en el centro de la controversia, en el centro de la conversación, el asunto LGBTG, ¿sí? Eso es lo que estas mujeres desean. Y aquí está en la noticia donde dice que algunas de estas dos se identifican como queer. Queer, esta palabra significa que no son ni mujeres ni hombres, una identidad sexual diferente. Y eso es lo que Black Lives Matter realmente en el fondo está llevando a cabo en Estados Unidos y ha replicado en muchos otros países. Ahora, no, eso no es solamente lo objetable. También lo objetable es las prácticas ocultistas que ellas han dicho que manejan entre ellas. Ellas dicen aquí en esta noticia que ellas hablan con los muertos, invocan espíritus y llaman a esos espíritus y las llaman por sus nombres. Esto es una noticia del 28 de agosto del 2020. Así que el unirse a estos grupos por el derecho a las libertades y a la igualdad, tanto de color de los seres humanos, aunque puede ser bueno, pero tiene muchas cosas objetables por debajo, como es la misma situación que la hermana Juárez estaba hablando acerca de los derechos de las mujeres y el voto de ellas. Entonces nosotros como pueblo del Señor debemos mantenernos al margen,
porque si nos unimos directamente y participamos en estas controversias, en estos alborotos, realmente estaríamos aceptando por debajo todo lo que está ocurriendo ahora. Ahora nosotros sabemos que hay un trabajo social en el mundo para que esta campaña gay pueda ser aceptada a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, acá como una campaña publicitaria entre McDonald's y Burger King, y los dos besándose. Pero es una campaña publicitaria y la llaman El amor conquista todo. En Europa no es, también se menciona lo mismo. Noten ustedes, aún en las iglesias cristianas está ocurriendo que ahora cuando se estudia con niños, Cristo, mire cómo aparece. Cristo aparece ahora acá como con pechos, con barba, con brasier. Y esta noticia está demostrando que quieren llevar a Cristo a todas las partes de la sociedad para que finalmente sea aceptado, no importa la forma como tenga que ser llevado a Cristo, de diferentes maneras, en todo caso que sea positivo. Pero yo traigo esto a colaciones para que ustedes vean cómo este asunto está siendo llevado a cabo a nivel mundial. Ahora, hace unos meses hablamos del reseteo económico. Pues ese reseteo económico también tiene que ver con el Black Lives Matter y otras organizaciones que están tratando de que la injusticia social acabe, y una de las cosas que ellos mencionan es el capitalismo, y por eso se habla de un reseteo económico a nivel mundial. Pero sabemos que ese reseteo a nivel mundial económico llevará a una ley dominical opresiva a nivel mundial. Cuando nosotros estamos aceptando las ideologías de estos grupos, de estos sindicatos, de estos movimientos, por debajo de cuerda también tendríamos que aceptar a la inmortalidad del alma, el asunto LGTB y otras cuestiones que no son aprobadas por la Biblia, el espíritu de profecía. Ahora ustedes están viendo aquí, por ejemplo, este es un pastor aquí, adventista, apoyando el Black Lives Matter. Es un pastor que está hablando acerca de las protestas. Y ustedes saben cómo en Estados Unidos estos grupos en plaza pública quemaron Biblias. En Portland, Maine, ocurrió esto. Entonces, y vemos cómo en la iglesia adventista ese juego de jugar, de unirse con estos grupos que por defender los derechos sociales, nosotros podemos defender los derechos sociales desde otros puntos de vista, desde otras ópticas, otras formas de trabajo, pero no uniéndonos a estos grupos que sabemos que aún están siendo manipulados y trabajados por la Iglesia Católica Romana y por los grupos y por los partidos políticos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y tristemente la iglesia adventista está usando este juego que nosotros no debiéramos usar. Por ejemplo, este hombre es Ronald Lawson, a 41 años siendo gay, pero está defendiendo un movimiento en la Universidad de la Sierra en Nueva York para votar por Trump, como ustedes están viendo acá. Y que John Biden no es el correcto en estos momentos para un cambio en los Estados Unidos. Así que el espíritu de profecía, el Señor nos habló a través de la hermana Huayda, sí, por favor escuche, el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas, eso es lo que el Señor quiere. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están revelados claramente en la palabra. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos por quién estamos votando. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen partícipes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Y más aún cuando sabemos que la Iglesia Católica ha estado financiando muchos de estos grupos radicales. Y esto está muy documentado, como los diferentes grupos que hay en Estados Unidos y en otras partes del mundo han sido financiados grandemente por la Iglesia Católica. Y sabemos que la Iglesia Católica pues tiene un discurso de paz, de tranquilidad, de pacificidad, pero realmente esto no es lo que vemos por debajo de cuerda. Y vemos cómo estos movimientos, estos alborotos realmente están llevando a una anarquía, y igual como se produjo en la Revolución Francesa, y como dice este texto, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Y para allá iremos, si Dios, si, porque el Señor está permitiendo esto. Y en este texto de la hermana Juárez, ella dice, India, China, Rusia, ciudades de América, miles de hombres, mujeres, están muriendo de hambre por eso mismo. Los hombres con dinero
Porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios muy elevados. Esto significa morir de hambre para las clases más pobres y provocará una guerra civil finalmente. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo fue desde que hubo una nación hasta entonces. Y por eso yo quiero terminar con el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús fue que siguiéramos sus pisadas. Y cuando miramos sus pisadas, él no se metió con cuestiones políticas. Ya aquí a mis amigos panelistas han tocado cómo Jesús no participó en ninguna cuestión política. La hermana White dice, no intervenimos en política. Somos peregrinos. Somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es la de arriba. Somos peregrinos, advenedizos, esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Así que Dios nos ayude para que no por las decisiones de los tribunales o los consejos, como dice la hermana White, o las asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo se establecerá el reino de Cristo, porque es que finalmente por el hecho de que tú participes en una huelga vas a hacer que el matrimonio finalmente sea aceptado, como dice la palabra del Señor. No, porque sabemos que estas huelgas, estas turbas sociales son usadas, como dijo Alfredo en su exposición, por ángeles malos, ángeles satánicos, para exacerbar las pasiones de los seres humanos. Y por eso no nos conviene participar en estas huelgas, en estos alborotos, ni en ninguna clase de sindicatos. Termino leyendo lo que dice el Espíritu de Profecía. Invito a mis hermanos designados para la obra de educar a que cambien de conducta. Es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto en su favor. Tanto los que ocupan el puesto de educadores como los ministros, como colaboradores de Dios en cualquier ramo, no tienen batallas que reñir en el mundo político, porque su ciudadanía está en los cielos. El Señor les pide que sean un pueblo separado y peculiar. Él no quiere que haya cismas en el cuerpo de creyentes. Su pueblo ha de poseer los elementos que sean ¿de qué? De la reconciliación, ¿no? Entonces, Dios nos ayude para que podamos, por su gracia, poder aceptar más bien los principios del cielo, el Espíritu Santo en nuestro corazón, que eso nos va a ayudar para prepararnos para el reino de los cielos. Satanás en este tiempo nos quiere desviar de la verdad presente y del sellamiento con cuestiones políticas, con unirnos en huelgas, participar en los derechos sociales, pero no debemos caer en su trampa, porque él quiere desviarnos de la verdad presente, del tercer mensaje angélico, y para hacernos vacilar. Dios nos ayude para mantenernos en pie en defensa de la verdad hasta el fin del tiempo. Muchas gracias, Cecilia, por este importante tema. Creo que es bastante claro y bastante contundente de que y reafirma la idea de lo que decía ahorita José Vicente y lo que se ha presentado por todos los panelistas, que como tal el pueblo de Dios no tiene un reinado en esta tierra, sino que al contrario debemos pensar en las cosas celestiales. Quisiera, antes de continuar en la siguiente parte, la última parte, e invitar a todos los que nos están observando a través de Facebook. Vamos a tener una escuela sabática, interactiva, muy interesante. Vamos a tener varias sorpresas para ustedes. Entonces los esperamos el próximo sábado en la mañana, en horas de la mañana, a las 9 de la mañana, por la página de Profecías para Hoy, o si quieren aún más interactuar, entonces por la plataforma de Zoom. Nosotros les pasaremos el enlace. La idea es que podamos invitar a nuestro mejor amigo o a dos familiares. Esa es como la regla general. Podemos invitar a una persona, nuestro mejor amigo, o a dos familiares. Bien, hay varias preguntas que fueron de hecho contestadas a lo largo de la exposición, sobre todo nuestro hermano César. Por ejemplo, había una pregunta que decía de la siguiente forma. ¿Debería la iglesia defender a la familia en manifestaciones contra el matrimonio homosexual? De pronto alguno de los panelistas quisiera aportar un poco más a esta respuesta. Bueno, sí, podemos decir algo aquí al respecto, y es, la iglesia está llamada a predicar la verdad al mundo. Entonces, los escenarios para la predicación del evangelio no son precisamente ese tipo de manifestaciones, ni marchas, ni públicas, y donde se junta toda suerte de personas. Pero tampoco la iglesia puede quedarse callada ante estas cosas, porque tenemos que abrir la palabra de Dios y mostrar al mundo
lo que es el pecado, es decir, el pecado debe ser llamado por su nombre. La ley de Dios y la verdad de la palabra de Dios tienen que ser exaltadas, pero a través de la predicación. Ahora, lo que vemos a través de todas estas manifestaciones y de la violencia que se desata en ellas, es que lo que va a dar como resultado antes es la prohibición de la predicación pública de la verdad, y esto nos afecta. Por lo tanto, apoyar ese tipo de manifestaciones y marchas nos saca de contexto y por lo contrario nos expone a que la verdad no se pueda predicar en el escenario correcto. Muchas gracias. Interesante lo que dices, porque así como hay varios versículos de la Biblia dicen, por ejemplo, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vemos también que Juan el Bautista clamaba en el desierto, y asimismo hay varias partes donde nos hablan de que Dios bendice a los que claman y gimen por las abominaciones que se han de o se están realizando en la tierra. Sin embargo, nuestra forma de protestar no es esa protesta social dirigida y manipulada por los diferentes grupos o sectas secretas, o por ejemplo los jesuitas, como ya vimos en una exposición, sino que nuestra forma de protestar es predicando la verdad, de hecho, hablando del nombre de Cristo Jesús y enseñando la verdad bíblica como aparece, pero no uniéndonos a estas manifestaciones sociales. Vamos a ¿alguno desea aportar un poco más acerca de la respuesta a esa pregunta? Entonces vamos a analizar un aspecto importante, y es qué se ha de realizar en el cielo, cómo es el reino de los cielos y qué va a pasar en el futuro con respecto a esta temática, cómo es o cómo será la vida en el reino de los cielos con respecto a la parte social. ¿Quién desea opinar? Adelante. Bueno, aquí estamos. Totalmente diferente, Juanchito. Dios quiere llevarnos a un estilo de vida muy diferente, un estilo de vida pacífico, y nosotros sabemos que revueltas sociales, caos sociales se levantan es por causa del pecado, y realmente el pecado que se originó en el cielo, que es la supremacía por encima de los seres humanos, eso no va a estar en el cielo ya. Entonces Dios quiere que ahora esa supremacía, ese orgullo por estar por encima del otro, se ha derrumbado y derrocado en nuestro corazón. Ahora Dios quiere que esa obra pueda ser llevada lo más pronto posible por la obra del Espíritu Santo. Noten que en las participaciones, aquí hablamos en un texto de la hermana White del Deseado, donde dice que Cristo no intentó hacer reformas civiles, no se metió con las cuestiones políticas de su gobierno, y eso que era un gobierno realmente corrompido y opresivo, como lo sabemos, el gobierno romano. Pero vemos que él no se metió en estas cuestiones, no intentó hacer reformas civiles, él no atacó los abusos nacionales, no condenó ni siquiera a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder, porque él sabía que esa no era la forma de trabajo. El Espíritu Santo no trabaja haciendo reformas civiles, políticas, que unámonos, que apoyemos tal partido político para que finalmente Cristo sea exaltado y toda la nación pueda cambiar y que acepte a Dios. No, esa no es la manera realmente. El Espíritu Santo trabaja quedamente en el corazón, llevando a las personas quedamente para que acepten a Cristo en su vida, acepten su sacrificio, su justicia, y eso el ser humano no está dispuesto a hacerlo. Los mundos de ahora, el mundo de ahora en el que vivimos, entonces el mundo del Señor que Él nos trae, que Él nos dice en su palabra, es diferente, y allá llegaremos si Dios quiere. Tenemos que empezar a aceptar la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro corazón, de mantener nuestro orgullo en el suelo para que solamente la justicia de Cristo pueda ser una realidad como pueblo, como iglesia, y así estaremos preparados para un mundo más pacífico en el futuro cercano. Muchas gracias, Cecilia, por la respuesta. Alfredito, creo que ibas a opinar. ¿Ahorita aprendiste el micrófono? No, realmente no. Yo creo que Cecitar ha sido claro. Citar quizás lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 3, porque allí es claro, dice: y una voz del cielo que decía,
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Entonces, finalmente, pues va a reinar la teocracia en la tierra, un gobierno divino en donde ni izquierda, ni derecha, ni centro, sino Cristo como centro de todas las cosas, y un pueblo unido alabando a Dios. Entonces, creo que esa es la conclusión que nos da la palabra. Muchas gracias, Alfredito. Unas palabras finales de nuestro panelista Freddy Yepes y nuestro panelista José Vicente, y cerramos el tema. No, yo creo que es interesante cómo Dios trabaja en la mente de diferentes hombres, y en este caso de nosotros hemos expuesto la verdad de diferentes ángulos, de diferentes énfasis, pero yo creo que hemos sacado conclusiones bien interesantes. Sabemos quién está detrás de todo esto, sabemos que a veces Satanás quiere estimular nuestras emociones para colocarnos a uno al otro lado, pero gracias a Dios por su palabra, por el espíritu de profecía, por la brújula segura, por la palabra profética segura, que nos muestra cuál es nuestra posición, qué es lo que tenemos que estar haciendo, qué es lo que tenemos que estar predicando. Podemos ser personas que podemos estar agitando en las redes, podemos ser personas que podemos estar agitando desde los púlpitos, desde lo que decimos, cuando acusamos, cuando señalamos a un gobernante, por ejemplo. Pues yo digo que hay muchos gobernantes, y pido yo que sean como Nabucodonosor. Usted ve que Nabucodonosor en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, era un hombre desafiante, un hombre que mandaba a matar muy fácilmente. Pero en el capítulo 4 hay una conversión, y esta conversión viene por el trabajo de un hombre piadoso que se llama Daniel. Y Dios quiere trabajar en todos los gobernantes. El libro de Romanos, el capítulo 13, somos llamados. En primera de Timoteo también somos llamados a orar por esos gobernantes. Ahora, hay que hacer la aclaración. ¿Los gobernantes en su mayoría son corruptos? Sí. Pero ¿cuál es la promesa? Serán enjuiciados. No ante un juicio humano, sino ante un juicio divino. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios por lo que han hecho en la tierra. Pero no somos nosotros los llamados a hacer esta clase de derrocamiento. Sabemos de dónde viene. Pero yo creo que el mensaje final es, vamos a predicar el amor de Dios, el mostrar la ley de Dios, que el hombre está transgrediendo la ley de Dios, y que la única manera es confesar su pecado, caer quebrantado en la roca, aceptar a Jesús, conocer la verdad, unirse al movimiento de la verdad presente, el triple mensaje angélico. Finalmente este se convierte en un fuerte pregón cuando recibamos la lluvia tardía, termina este mensaje para todo el mundo y se cierra el tiempo de gracia, y Jesús vendrá por segunda vez, y finalmente, como decía nuestro hermano César, a vivir esa vida social que Jesús quiere que vivamos, donde dice que todo lazo de amor volverá y que todo lo que nos apartó será quitado de una vez por todas. Yo creo que en eso es que debemos de pensar. Muchas gracias, Fredicito. Escuchemos a José Vicente, quien también nos va, después de su intervención, a dirigir con una oración. Como pueblo que estudia la profecía, nosotros somos un pueblo que estudia la profecía y heredamos de nuestros pioneros esa metodología, y porque es bíblica, en todo caso, ¿no? La profecía está en todo. Entonces, siempre que analizamos los países, los conflictos, los presidentes, siempre tenemos que estar no uniéndonos a ningún partido político, sino siempre estudiando su rol profético. Porque cada vez que algún presidente sube, especialmente en Estados Unidos, empieza a desempeñar un rol profético. Y nosotros, como estudiantes de la profecía, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos para no tomar partido, sino desde aquí poder analizar cuál es su rol profético para el fin del tiempo y cómo como pueblo del Señor nos involucra a nosotros en nuestra preparación para el reino de Dios. Entonces, es verdad que no podemos quedarnos callados. También es cierto que habrá momentos en que tendremos que votar, pero esas votaciones solamente son aceptadas cuando tienen que ver por cuestiones de principios que afectan asuntos de la ley dominical. Pero esas son las únicas excepciones. Pero de resto, ¿no?, el plan de Dios, y es como está escrito, es estar apartado de cualquier asunto político. Y nuestro interés, la predicación del evangelio. Cuando predicamos el evangelio, mostramos la verdad, ahí estamos mostrando el error en estos alborotos, en estas cuestiones, y habrá almas sinceras, tanto en gobiernos, en diferentes partes.
que tomarán partido por el reino de Dios. Bueno, Dios nos ayude, ¿no? Para que podamos hacer parte de ese plan evangelístico. Amén.